Por todos estos motivos, la Corte, por 15 votos a 1, decide que el punto de inicio de la frontera marítima única que delimita las respectivas zonas marítimas de la República de Perú y de la República de Chile es la intersección del paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1 con la línea de la marea baja. En segundo lugar, por 15 votos a 1, decide que el segmento inicial de la frontera marítima única sigue en dirección oeste el paralelo de latitud que pasa por el hito de frontera número 1. 3, por 10 votos a 6, decide que dicho segmento inicial se extiende hasta un punto, el punto A, situado a una distancia de 80 millas marinas del punto de inicio de la frontera marítima única.